Multitudinaria fue la visita que realizó la candidata Bachelet a la ciudad de Puerto Montt. En ese contexto, dirigentes vecinales de las comunas cercanas llegaron hasta esta manifestación. Entre ellos, el dirigente vecinal, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y actual funcionario municipal, Carlos Villanueva. La participación de Villanueva posterior a la manifestación oficial no es muy afortunada, ya que en un acto de poca tolerancia con un grupo de personas que se manifestaban por la causa mapuche, golpea y hace volar por los aires los lentes de uno de los manifestantes. Tratamos de ubicar al dirigente vecinal durante la jornada sin resultados positivos. Es de esperar que podamos conversar con Carlos Villanueva para que nos comente sobre esta situación que todo el mundo de alguna u otra manera repudia en este periodo eleccionario.